Continúa la demencia en aire temporal aquí por Cítrica Radio hasta las 4 de la tarde, ingresando en la última hora del programa, un programa con una intensidad, una bomba que tuvo su costadito frívolo, ahí picarón con Charlie Scorpio, una bomba que tuvo la bomba de tiempo en su primera hora. Bueno, un programa realmente para coleccionar, para guardar en la pila de VHS y disfrutar como se va a disfrutar el regreso, ¿no? Roxy canta las cuarentenas, se viene, ¿verdad, Juli? Estamos ya que medio la podemos sentir a Roxy, ¿no? Claro, es tímida y le da vergüenza, ella es muy tímida, pero es un espectáculo que va a estar tremendo. Y mientras nos reconectamos, ya estamos en comunicación con quien es Secretaria de Cultura y Promoción de Artes del municipio de Avellaneda, donde está la radio, ¿dónde si no? Victoria Oneto, bienvenida a Demencia Temporal, aquí Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Cabotti, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, buenas tardes, un placer hablar con ustedes, Juli, Juan, Esteban, y bueno, con toda la audiencia que seguramente nos está escuchando en este momento. Un placer, Victoria, el gusto es nuestro. Gracias. Imagino que, no voy a ser muy original, en este contexto de pandemia, cuarentena, hubo que repensar todo, la oferta cultural inclusive. Ahora ya, tantos meses de que ha arrancado esto, ¿cómo se han reacomodado? ¿Qué balance haces? ¿Qué se aprendió? ¿Qué se ganó? ¿Qué se espera? Bueno, me parece que bien, como bien vos dijiste, es un momento también de aprendizaje. Yo creo, soy una persona muy positiva y siempre creo que en la vida, en todos los aspectos y sobre todo en las crisis, son oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Y a los que nos toca tener responsabilidades de gestión, como es mi caso, siendo la Secretaria de Cultura y Promoción de las Artes del municipio de Avellaneda, que es un orgullo enorme, trabajar para y por los vecinos de Avellaneda en el gobierno de Jorge Ferraresi. Desde que inició la pandemia tuvimos obviamente que adaptarnos a esta nueva virtualidad. Te cuento, por ejemplo, un poquito, porque el área de cultura es muy grande. De repente el Teatro Roma es la joya y es lo que se ve como muy, muy protagonistamente, siempre tiene mucho protagonismo en la gestión. Pero también tenemos, por ejemplo, los institutos de enseñanza artística, las dos escuelas municipales, que imagínate eso, que es una comunidad de 7.000 alumnos más 450 docentes que siguen sus clases, o sea que tuvimos que pasar todo a la virtualidad, a las clases online, a las aulas virtuales, para justamente continuar esta continuidad educativa y que los alumnos no pierdan su ciclo. Así que eso fue un desafío muy grande. Que bueno, nos seguimos aprendiendo en ese campo. Por otro lado, hay una de las direcciones que a mí siempre me da mucho orgullo, mucho placer trabajar, que tiene que ver justamente con los barrios, con la Dirección de Ciudadanía Cultural, que trabajamos en 16 casas de la cultura, porque nosotros lo llamamos puntos culturales, con más de 200 talleres descentralizados. ¿Qué quiere decir esto? Que en los barrios, por la decisión justamente política de Ferraresi, el Estado está presente acompañando a la comunidad y generando estos espacios culturales para promover la cultura de la solidaridad, del encuentro, sobre todo. Entonces, bueno, en esta dirección lo que hicimos es pasar todo también a la virtualidad a través de un canal YouTube, que te lo propongo que y a nuestros oyentes de este momento que lo busquen, que es Cultura Avellaneda Online, en donde en ese canal YouTube tenemos un montón de programación. Seguimos no solamente acompañando a los vecinos, sino también sosteniendo los trabajos de estos talleristas que venían trabajando en los puntos. Tenemos clases de guitarra, de canto, tenemos un material seleccionado de los institutos de enseñanza artística, que sacamos una convocatoria también para que nos muestren los talentos locales y lo que saben, pueden, imaginan hacer en ese tiempo de pandemia, talleres virtuales de muralismo. Hay también contenidos de la Orquesta Municipal de Tango, de la Orquesta Sinfónica Municipal, hay contenidos de una galería virtual que estamos visibilizando toda la obra de la Zona Roja, el patrimonio del CNA de Avellaneda, o sea que es mucho el trabajo. Claro. Imagínate que generar todos estos contenidos implica mucho compromiso. Y bueno, seguimos a full y ahora, bueno, tenemos esta nueva modalidad que arrancamos en el Teatro Roma, sí, que bueno, como
bien todos saben, y vos también, todavía los teatros, por el aislamiento social preventivo y obligatorio, no se pueden abrir. Y si bien en Capital Federal ya están permitidos por protocolo los streamings y las obras que nosotros sabemos llamamos tipo falsos vivos, claro. Todavía en Provincia de Buenos Aires, recién en fase 5 vamos a poder hacer eso. Y acá puedo enlazar... No, pero, sí. Pero no obstante, y ahí me gustaría que hable Juli, nosotros somos muy perseverantes y decimos, bueno, hasta que podamos realizar realmente y pisar el escenario del Teatro Roma, queremos seguir acompañando a todos los y seguir promoviendo también una fuente de trabajo importante que tiene que ver justamente con la creación de espectáculos teatrales y musicales. Y entonces encontramos un modo que tiene que es generar estos contenidos audiovisuales en la Casa de los Artistas. Y bueno, a través de una plataforma que tiene que ver con streaming, que es la Platea Live de PlateaNet, se comercializan estos espectáculos, que es lo que está haciendo muchos artistas. Ir al teatro, bueno, ahora se está implementando esta modalidad. Así que bueno, muy contento, arrancamos este miércoles pasado con la maestra Serial. Claro. Y bueno, la fecha que viene, la protagonista es Juli Atero, que vuelve con Según Roxy recargada en cuarentena, así que bueno, ahí voy a estar pero pegada al televisor para ver su función, porque me imagino todas las cosas que debes tener que hablar, ¿no, Juli? Te las imaginas y las debes estar viviendo, porque hablemos un poco, Victoria, de que sos una mamá que está trabajando desde su casa, que tenés reuniones, que tenés una familia que atender. Bueno, de eso voy a estar hablando yo el miércoles que viene a las 21 horas, que pueden sacar sus entradas en Platea, Platea Net, que es Platea Live, dijiste, ¿no? Sí, Platea, es Platea Net, pero es el Platea Live. Platea Live. Pero bueno, eso, por eso, pero yo quiero promocionar. Contanos vos cómo la llevas, porque nosotros, nuestros entrevistados, siempre te vi en cara por el lado más cultural, político, y bueno, ya llega la pregunta doméstica y los datos de color a cargo de Juan y yo. Entonces yo quiero saber cómo llevas esta cuarentena compatibilizando el teletrabajo, las llamadas telefónicas, la necesidad de intimidad y silencio, y ser madre e integrar una familia, y cocinar, por ejemplo, decidir qué se hace a la noche, que es uno de los grandes temas del streaming, decidir qué se come. Qué se come todo, al desayuno, al mediodía, y a la cena, es un non-stop, se sigue todo el tiempo, pero bueno, es también un aprendizaje, un desafío. Mi hija tiene 13 años, va a cumplir 14, está en una etapa donde la verdad que es difícil. Yo la verdad me pongo a veces en cierran teatros, mientras algunos desarticulan la orquesta sinfónica, mientras algunos desjerarquizan el Ministerio de Cultura y lo bajan a Secretaría, en Avellaneda, lejos de achicarnos, nos agrandamos y siempre seguimos apostando a más y más y más cultura. Insisto, es porque hay un dirigente como Jorge que realmente es grosso. A mí me lo dicen mis compañeros de teatro, mis colegas, digo, es increíble lo que pasa en Avellaneda. Pero bueno, nada, es la verdad que mi marido es músico, es productor musical, se instaló acá en casa, el living, nosotros vivimos en una casa grande por suerte, pero el living me lo dinamitó, y en un ala del living se trajo todo el estudio, toda la computadora, los instrumentos, imagínate, se convirtió en un estudio de grabación, porque él sigue trabajando desde casa, se tuvo que adaptar también a esa realidad. Y bueno, y la nena con sus clases online, con pegada a la computadora con sus amigas, con toda esta virtualidad. Ella, yo siento que está bien, que si bien yo desde afuera digo como que sufro cuando la veo, por ejemplo, no sé, se va a la terraza y baila con sus amigas con una pantallita, digo, se me caen las lágrimas, porque digo, es una edad donde justamente la adolescencia, los chicos lo que tienen que hacer es separarse de sus padres,
y encontrar esta y no están pudiendo. Y no están pudiendo. No, no se pueden separar de nosotros, nosotros no nos podemos separar de ellos, estamos todos pegoteados, expuestos a una hiperconvivencia, pero bueno como vos decías antes, son oportunidades para aprender y ponerse creativos también adentro de casa y en el trabajo, no nos queda otra. Sí, sí, totalmente, y aparte, bueno, un poco también lo que seguramente vos hablarás en tu espectáculo es esto, cómo las mamás nos ocupamos de todo, porque ahora aún más, porque con la convivencia full time de las 24 horas, si bien yo estoy yendo dos veces por semana de sanidad, porque obviamente no tengo mi patología, pero no tengo actividades presenciales, pero con todo lo que tiene que ver con la casa, que es lo que estamos hablando, las madres nos hemos compartido en maestras, pediatras, como vos decís, nos ocupamos de la limpieza del jardín, de la vajilla, de que tenga su ropita. Yo soy una obsesiva que le plancha hasta la bombachita. Me he convertido en todos madres como que... Sí, culto, yo no estaría planchando. De hecho, estoy integrando una comunidad de madres a partir de los vivos de Según Roxy en Instagram, que decidimos abandonar el corpiño y bautizamos la cuarentena como cuarentetas. Así que estamos ahora a punto de tomar la decisión con la depilación. O sea, estamos yendo por más. Estamos diciendo, bueno, la vida nos puso frente a esto, vamos a ver qué beneficios obtenemos. Puede terminar todo muy mal si sigue la cuarentena o al menos el distanciamiento, la imposibilidad de ir a trabajar, porque la posibilidad de ir a trabajar nos transformaba en sujetos un poco más presentables socialmente. La verdad que estamos un poco a la deriva, pero bueno, vamos a ver qué sale. Yo creo que de toda esta situación vamos a salir diferentes, al menos diferentes. No sé si mejores o peores, pero diferentes sí. Yo soy siempre optimista, tengo como una mirada optimista del mundo. Igual me haces reír porque muero por ver tu espectáculo, que va a ser, recordemos, el 23 de septiembre a las 21 horas, Según Roxy, ya se meten en PlateaNet y buscan y compran la entrada, que aparte es a un precio popular, que sale $300. Y además con una sola entrada lo pueden ver con toda la familia, así que a los chicos igual tapen los oídos, porque Roxy nunca es muy para chicos, pero por ejemplo una pareja lo puede ver, la gente que convive, antes para ir al teatro tenías que sacar una entrada para cada uno, ahora eso, no solo que el precio es económico, sino que además se puede compartir el plan, así que está buenísimo. Obviamente el Teatro Roma siempre plantea una programación más que puede ser más accesible y por eso llega un montón de gente y por eso para mí fue un orgullo cuando me llamaste. Qué y me dieron muchas ganas de estar presente. No, aparte es un lujo enorme tenerte en nuestra programación porque sos una pionera, sos una valiente, sos la verdad siempre, sos el tipo de mujer que yo admiro y que me gusta que sigan como su camino y que den el ejemplo de seguir a pesar de todo, y en esta situación de la cuarentena es esto que vos decís, las mujeres estamos siguiendo a pesar de todo y somos las que llevamos la casa adelante, las que llevamos la limpieza, es como, yo estoy limpiando y digo, el patriarcado se va a caer y no se cae el patriarcado. No se está cayendo nada, chicos. No se estaría cayendo el patriarcado, no sé qué estaría cayendo. Yo creo que todas las mujeres que nos están escuchando se deben estar sintiendo identificadas porque... aparte, es verdad que esta nueva modalidad de trabajo virtual, no sé qué te pasa a vos, pero a mí me genera como una es muy demandante, porque uno tiene, por ejemplo, una agenda donde tenés 3 Zoom o 4 Zoom por día y son 4 o 5 horas a la tarde que tenés que estar sentada sí o sí en la compu y ahí sí, yo la verdad que entre nosotros me arreglo, me peino, me maquillo, porque bueno, uno tiene que estar obviamente presentable a la altura de las circunstancias, tener una reunión con gestores, con políticos, entonces bueno, hay que ponerle la onda, hay que seguir para adelante y hay que también, obviamente esto es dramático lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo una pandemia donde se está muriendo mucha gente. Pero tu abordaje desde el punto de vista que tiene que ver con la maternidad dentro de la cuarentena me parece que también nos va a dar un aire para repensarnos y para también para que como las familias se vuelvan a, como hablamos siempre, ¿no? Las mujeres que queremos luchar contra este volver a la tierra.
llevan teatros, mientras algunos desarticulan la Orquesta Sinfónica, mientras algunos desjerarquizan el Ministerio de Cultura y lo bajan a la Secretaría, en Avellaneda, lejos de achicarnos, nos agrandamos y siempre seguimos apostando a más y más. Mirándonos para adentro un poco en esta cuarentena y no perder el humor, eso es fundamental. Totalmente. Estamos acá también desde Demencia Temporal luchando por eso. Sí. Bueno, eso es un aire enorme. El humor siempre salva. En las artes, el humor siempre es un espacio no solamente de esparcimiento y de diversión, sino también, yo siempre lo que digo es que la cultura a nivel general debe crear estos espacios de reflexión, ¿no? Pero de reflexión que justamente vos lo abordas a través del humor, pero una reflexión que lleva a repensarnos para ser mejores personas, para ser mejores individuos, para generar mejores convivencias en nuestras comunidades y en definitiva, y ahí ya me pongo de gestora, cuando nosotros elegimos los contenidos, no son al tuntum, nosotros elegimos los contenidos que tienen que ver con nuestra programación de Teatro Roma y con todos los ejes que trabajamos en Cultura de Avellaneda, justamente para promover los ejes que nosotros queremos promover. Y en estos ejes tienen que ver justamente con la cultura de la solidaridad, del pensar el otro, de ponerte en el lugar del otro, la cultura también de la diversidad cultural, ¿no? De esta importancia que todas las culturas y todas las expresiones culturales se encuentren, confluyan en un mismo lugar y a partir de ahí como diría Canclini, se genera una nueva cultura, una cultura híbrida. Entonces, en esa comunión, en ese mestizaje de culturas, está la riqueza justamente de lo que somos, de nuestra identidad. Y en ese sentido, Avellaneda es muy rico a nivel cultural, ha sido, es y seguirá siendo una potencia cultural. Y bueno, es nuestro desafío. En mi caso me toca en este momento representar a Avellaneda culturalmente a través de la Secretaría de Cultura y me pone muy orgullosa también que sigamos siendo con Victoria Oneto, Secretaria de Cultura y Promoción de las Artes del municipio de Avellaneda. También, bueno, sí, porque es una suerte de doble entrevista con quien forma parte de este programa, Julieta Otero, augurando, promoviendo lo que será Roxy Canta las Cuarentenas. Quiero hacer un link, si me permite, porque también incluso, yo tengo 23, no soy papá, no tengo familia formada. Y soy un niño con cara de adulto, pero ese es un tema genético ya. Pero yo antes de conocer a Juli disfruté mucho tiempo cuando estuvo en Netflix, luego cuando estuvo en otras plataformas, en la TV pública, disfruté mucho según Roxy, me identifiqué, yo me considero un Fabián, yo soy Fabián más joven, sé que voy a ser Fabián dentro de muy poquito tiempo, pero súper recomendarla. Y si les parece, por si alguien se está sumando y dice, Juli o Victoria, si quieren repetir, Roxy Canta las Cuarentenas, que ya en unos días, ¿no? Ya en streaming para quien quiera oír que oiga, ¿no? Sí, Juli, pasá vos tu chivo y después yo paso el chivo de las otras funciones que vienen. Dale, nosotros estamos el 23 de septiembre a las 21 horas el Teatro Roma en Casa, pueden sacar sus entradas por Platea Live, que es Platea Net. Y bueno, sí, para reírse, para disfrutar y también para entender que es importante el acompañamiento de los espectadores, ¿no? Justamente en esta pandemia, porque los artistas hoy es la única manera también de monetizar su talento, así que eso también es un desafío y nos da mucho orgullo poder poner un granito de arena en este sentido para que la industria cultural y las industrias culturales se empiecen a mover, porque en un espectáculo no solamente uno ve a la protagonista o a la protagonista, pero hay toda una cadena de valor que se pone en movimiento cuando esta industria cultural se pone en movimiento, o sea que es importante apoyar estas iniciativas y esta plataforma que tiene que ver con la comercialización de los espectáculos. Y bueno, y te cuento un poquito, les cuento que el 30 de septiembre va a estar La Charo, que también a las 21 horas por Platea Live, que es una divina que, bueno, se va a presentar también con esta modalidad, un canto a la tierra. La Charo es una gran artista, una gran compañera, y bueno, también no solamente se animó, sino que está apoyando esta nueva modalidad. Y bueno, te cuento dos perlitas que están, que para de octubre, te cuento solo dos. Una es Luciana Juri,
que va a estar el viernes 9 de octubre a las 20 horas. Y bueno, y tenemos el lujazo de contar con Cristina Vanegas el jueves 29 de octubre, que armó un espectáculo especialmente para esta modalidad. Imagínate, Cris, maestra mía de cuando yo tenía 13, 14 años en el excéntrico, el Berna 420, mi maestra de teatro. Y bueno, y cuando la llamé para contarle lo que estábamos haciendo y que quería que estuviera y que pensáramos en algo, bueno, como es Cris, ¿no? Bueno, me propuso hacer un espectáculo que es ella con un guitarrista, que es Ariel Argañarás. Ella va a relatar unas cartas de Juan Gelman, y se va a cantar unos tanguitos. Y la verdad que, imagínate verla a Cristina, que es un hito de la cultura argentina en esta modalidad, y en algo también que es un estreno como lo tuyo, Julieta, con Según Roxy. Así que bueno, estamos trabajando fuerte y queremos seguir haciendo, y mucho gestionar es eso, es hacer. Allí estaremos, la verdad, tremendo los planes que se vienen de aquí en la ciudad de Avellaneda. Me emocioné. Victoria, gracias por tu tiempo, gracias por todo. Sabemos que son días muy ajetreados, así que agradecerte el tiempo, este hermoso intercambio que también disfrutamos con Juli, que es otra artista del carajo que disfrutamos todos los días aquí en Demencia. Así que agradecerte, y será hasta la próxima, cuando tú quieras. Un abrazote gigante. Un abrazo enorme para ustedes, gracias por esta entrevista, gracias Juli, gracias por la confianza. Bueno, ahí estaremos viéndote el miércoles que viene en tu espectáculo Según Roxy, como retirada en cuarentena. Un beso inmenso. Allí estaremos. Besote gigante, gigante. Victoria Oneto, expectante. Maneja primero de toda la oferta cultural de la ciudad de Avellaneda y obviamente... ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Y además, toda la oferta cultural, todo lo que se viene que había descrito, y bueno, el valor agregado de, debe pasar lo mismo a Juan, de estar con alguien que va a protagonizar la escena avellanedense dentro de muy poco, como siempre lo ha hecho, pero ahora más, con Roxy Canta las Cuarentenas. Así que, Juli... Chicos, ustedes no saben lo que fueron las funciones de Roxy que hicimos en el Roma. Juan Caboti, vos estuviste a punto de venir a una. Vos te vi, no sé cómo te las perdiste. Todas las que hicimos fueron a sala llena, palcos llenos, tiene dos bandejas de palcos, el Roma, quilombo, bardo, risa, fiesta, canciones. Actuar en el Roma es, y eso que a mí no me gusta actuar, pero fue emocionante. Bellísimo, bellísimo. Con esta manija de nuevo, vamos a después a fogonear en las redes el flyer de Roxy Canta las Cuarentenas. Nos vamos a ir al uno de los últimos cortos musicales de la tarde, dedicado a todos los artistas, ¿por qué no? De la ciudad de Llané y de todos los sitios, porque a ellos nos debemos. De B-52, Love Shack. Después, más noticias.